Hola y bienvenidos una vez más a Vamos a jugar Glover Nintendo 64 12ava parte o parte 12 o parte 1, 2, 12. Así que pues en el episodio pasado recordarán que estuvimos por última vez, bueno, no por última vez, pero casi por última vez, en el mundo Fortress of Fear, o la fortaleza del miedo, o la fortaleza del terror, donde tuvimos que completar, bueno, en el episodio pasado completamos el nivel 3, completamos el boss battle, donde nos enfrentamos a Frankenstein, o el monstruo de Frankenstein. Luego de esto completamos el nivel bonus, o bonus level, o el nivel extra, donde tuvimos que atravesar un laberinto con brujas, utilizando únicamente a la pelota, porque Glover nuevamente se fue de vacaciones. Así que pues en esta ocasión vamos a entregar una pelota más. Ya perdí la cuenta de cuántas pelotas hemos dado. Ahorita vamos a ver. Muy bien, entonces el hechicero toma la pelota y la convierte en un cristal de poder. Así que vamos a ver cuántos llevamos. Llevamos 1, 2, no te caigas Glover, 3, 4, 5, 6. Oh, hemos entregado 6. Hemos entregado el cristal del último mundo, señores. Así que, pues, sí. Tristemente, Glover, vamos a jugar Glover Nintendo 64. Pues ya casi termina. Pues vamos a ir a lo que es el último mundo. Y pueden ver que el panorama ha cambiado excesivamente con esta última pelota que entregamos. Y pues podemos notar que todo se ve ya normal. La mayoría de cosas ha vuelto a la normalidad, excepto por esa poco de neblina que hay, ya es un poquito lo que queda. Pero no, uy, no sé por qué voy aquí. Ah, vamos a regresar al circo, señores, al carnaval. No, vamos a lo que es el sexto y último mundo, el mundo 6, llamado Out of This World, o fuera de este mundo, Out of This World. Sí, es que a veces me trabo un poco con el inglés. Muy bien, entramos a este último mundo del universo de Glover. Último, pero no menos importante. Escuchen. Al parecer los marcianos mezclan muy bien su música, señores. Así que sí, estamos en un mundo donde, bueno, en un lugar donde estamos fuera del mundo, o nuestro mundo donde vive Glover, y viajamos al espacio, señores. Así que pues, este es el mundo final, el Final Assault, el asalto final, el nivel final, bueno, no el nivel final, pero pues casi que el nivel final. Así que pues, ya pudieron ver una parte de este escenario, y escuchen esa música, por Dios. Increíble el tema de fondo. Así que me voy a callar un poquito para que lo escuchen. Vamos a dejar que Glover haga las cosas, pero yo me callo, así que escuchen. Muy bien. Vamos a presionar este cuadro de acá y pueden ver que se elevan esas especie de pues bloques o algo así. Y vamos a avanzar a subir con la pelota, ¿verdad? Pelota, vamos. Vamos a perder. Espérense. Creo que estas plataformas o bloques se caen cuando los pasamos mucho tiempo estando en ellos. Así que hay que tener cuidado, o al menos yo eso recuerdo. Tengo bastante tiempo de no jugar este mundo. Así que no. Ah, sí, se cayó. Ay. Así que pues ya no importa. Lo único que teníamos que hacer, Glover, deja de moverte. Lo único que teníamos que hacer era subir todos esos bloques y alcanzar una vida. Vamos a ver si lo podemos lograr. Sí, se pudo. Yo creo que era así desde un inicio. Yo perdí un poco el tiempo. Así que, ouch. Muy bien, bajamos en la plataforma.
Y pues escuchen ese tema, es que no me canso de ese tema es increíble, señores, ese tema de fondo. Bueno, ya completamos esa parte de ahí donde no hay ninguna Garif, por cierto. Y es hora de completar o tomar Garifs. Así que hay que llenar más nuestro marcador. Con esto que acabamos de hacer, ya llevamos 416.470 puntos. Pues quién sabe hasta qué puntaje lleguemos finalmente. Porque aún nos faltan algunas cositas por hacer después de completar este mundo. Así que pues, ahorita vamos a dejarlo así. Ahorita lo que nos importa es completar Out of This World, o Fuera de Este Mundo, el sexto y último mundo de Glover, Nintendo 64. Y pues ahí pueden ver la vida extraterrestre. La verdad, hoy demasiados cartwheels innecesarios. La verdad, no sé en qué planeta podríamos estar. Podría ser Marte, debido a que en Marte se cree que existen los extraterrestres. Yo no podría decir sí y tampoco no. Así que ustedes sabrán, ustedes crearán algunas cosas, otras no. Así que pues yo no sé. Pero en este mundo, pues en esta parte de aquí, pues sí existen y son verdes. Y Glover no deja de ser cartwheels innecesarios. Vamos, Glover. Bueno, hay que evitar a ese pequeño ser, a ese extraterrestre, a ese marciano, a ese criatura. Porque la función única que este ser tiene es robarnos la pelota y absorberla por ese hoyo que tiene en la cabeza. Y transformarla en cristal, como pueden ver en su cabeza. Y tiene, no se alcanza a ver muy bien. Pero eso da a entender que la pelota roja o la pelota rebotona, la roja con amarillo, la transforma en la, pues en el cristal color verde que tenemos. Lo transforma y ustedes dirán, pues, ¿qué tiene de malo? La transforma y ya la volvemos a transformar nosotros. ¿Y qué pasa? Pues no es así nomás. Resulta que este, al nomás convertir esta pelota, pues, en el cristal, la lanza a los aires a modo que caiga desde una gran altura y la destruye. Así que nos quita una vida por medio de la pelota convertida en cristal. Y ya me aburrí de perder el tiempo contigo, así que lo siento mucho, me retiro, te dejo en paz. Pero bueno, si se nos acerca la pelota, pues nos la va a quitar y vamos a perder una vida. Es un riesgo que estamos dispuestos a aceptar para no perder mucho tiempo. Así que rápidamente tomamos la pelota. Así que Glover toma la pelota y hay que subir. No, 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 no. ¿Dónde está la pelota? ¡Auch! Sí, espérense un momento. ¿Seré yo? Sí, no soy yo. El audio está retrasado. Hoy sí, hemos recuperado el audio y vamos a continuar. Y regresaron todos esos pequeños seres. Y por cierto, no he hablado de esos pequeños seres, los enemigos que aparecen en todos los mundos, de diferentes vestuarios y formas. Bueno, formas no, porque formas todos son redondos. Todos son circulares y todos tienen sus lentecitos, sus respectivos lentecitos. Así que, pues, lo interesante de estos en este mundo es que son como de metal o algo así. Una especie de material extraterrestre, muy tecnológico, avanzado. No sé qué estoy diciendo las palabras en otro orden. Pero ustedes saben a lo que me refiero. Y saben que yo siempre, bueno, es que espérense. Yo nunca digo las cosas como deberían ser, así que yo siempre me equivoco, siempre me confundo, siempre digo una cosa que no es. Y muy bien, vamos a aterrizar. Creo que ya tomamos todas las Garifs de ese lado de ahí. Y vamos a avanzar. Lo interesante es que este mundo es pequeño, pero nos puede hacer un atraso gigantesco. Así que hay que tener cuidado. Muy bien, tomamos la última Garif de ese lado. Y ya casi tenemos la de aquí. Muy bien, tenemos la última Garif de ahí. ¿Y dónde estamos? Muy bien, tomamos ese checkpoint. Soltamos a la pelota. Pelota, no te vayas. Quédate ahí, pelota. Muy bien, tomamos estas otras dos Garifs. Y presionamos este ball switch. Muy bien. Y el... Esperen, acabo de decir vamos a presionar este ball switch y hice un fist slamming. Espérense, ¿qué? Acabo de hacer un movimiento totalmente erróneo, señores. Para un ball switch tenemos que poner nuestra pelota ahí. Muy bien, ponemos la pelota.
y bajan esas piedras suspendidas en el aire, quién sabe por qué. O bueno, recordemos que este es el espacio, en el espacio exterior todo es posible. No sé por qué decimos espacio exterior. Pero bueno, continuamos, tomamos todas esas garibs que se encuentran en cada una de estas piedras o rocas o cosas suspendidas en el aire y nos saltamos. Salta Glover, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien, vamos a tener que regresar. Y para no perder mucho el tiempo, y hasta la voz se me está acabando. Se me está acabando la voz, señores. Así que rápidamente, pues, tomamos este checkpoint de aquí. Saltamos, dejamos a la pelota. Vamos a avanzar por todas estas rocas o piedras o cosas suspendidas en el aire. Y vamos a llegar hasta el tope. Espero que haya algo ahí arriba. No por gusto he vuelto a subir. Ah, en efecto, hay un Glover Switch. Y este sí, se presiona con el Fist Lamming. Muy bien. Y nos habilita esas plataformas metálicas de ahí, pues que se parecen un poco a los ovnis. Y vamos a avanzar. Llevamos 20 de 50 garibs. Llevamos 417.230 puntos. 103 vidas. Y estamos en el primer nivel de Out of This World. Y voy a perder una vida. ¡Auch! He perdido otra vida. Muy bien, vamos a avanzar en esta parte de acá. Vamos, pelota, tú puedes. Y vamos a tomar esas garibs de ese último lugar que habíamos dejado. Y efectivamente las tomamos las tres de una sola vez. Y vamos a detenernos, vamos a calmarnos, ¿verdad, Glover? Así que soltamos la pelota. Y acabamos con este pequeño amiguito. Y siempre digo amiguito, y es un rival. Así que lo vamos a destruir. Muy bien, y tomamos su garib. Así que llevamos 24 de 50. Ya casi, ya llevamos casi la mitad. Una más y llegamos a la mitad. Hay que evitar esa especie de líquido color verde, porque creo que es ácido o algo así. Y pues nos va a quitar la vida. Así que pues no hay que tocarlo, es algo tóxico. Así que avanzamos por estas plataformas de aquí. Y pues vamos a avanzar hacia ese ball switch. Vamos a presionarlo y... ¡Oh, no, 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 no! Perdimos otra vida. ¡Qué lindo! Y no pudimos ver lo que activamos con este ball switch. Y pues lo que activamos fue... o llamamos a lo que es una nave extraterrestre, a un platillo volador, a un... ¡Auch! Un ovni o un... a una nave... ¿qué? ¿A un qué? ¿Qué? A un objeto volador no identificado. ¡Auch! Y vamos perdiendo... creo que 3 o 4 vidas. No, perdón, como 5 vidas ya en este mundo. Bueno, en este nivel. De este mundo. Así que ya tenemos 99, ya no tenemos 100. Y ya de fondo se escucha el gallo. Mi mascota. Ah, qué lindo. Continuamos. 24 de 50 garibs. 417.600 puntos. 99 vidas. Y vamos a tener contacto con un verdadero platillo volador. Así que vamos a avanzar hasta aquí. Creo que no es necesario llevar la pelota, pero ya la voy a llevar. Y vamos a destruir esto de aquí. Vamos a infiltrarlos en la nave, porque nosotros somos rebeldes. Nosotros somos los malos. Soy un guante mágico asesino. Así que temedme, extraterrestres. Temedme. Ay, no, 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 no me ataques, no me ataques. Eran bromas, eran bromas. Nos está atacando este pequeño platillo volador dentro de otro platillo volador. Qué interesante, ¿no? Muy bien, y no podemos regresar por donde venimos. Así que tenemos que, antes de retirarnos, tenemos que presionar este Glover Switch. Y si recordarán en ese dibujo que ven ahí, ¿a qué les recordará ese color? Esa forma. Y pues sí, señores. Y por cierto, aquí está y no es ese.
Y lanzamos un misil que destruye la... el obstáculo que tenía nuestra meta. Así que vamos a salir de este platillo volador, este ovni, rápido. Así que pues aquí están las últimas 10 Garibs de este mundo. Así que tenemos que apresurarnos, Glover. El tiempo se nos agota. Y pues nunca quiero dejar un video largo, pero pues ni modo, no queda de otra. Hay que dejar largo el video porque pues... ¡ni modo! Hemos completado ya todo el puntaje de Garibs necesarios para avanzar de este mundo, de este nivel. Así que rápidamente regresamos hacia la meta. Y como les estaba diciendo, el color rojo, la forma, por si aún no han caído o no han entendido a lo que me refiero, es que recordarán, y esto es un dato muy interesante de Glover, y es que recordarán que en el mundo del carnaval, en el primer nivel, salimos disparados en un cohete que nos llevó al nivel 2. Pero interesante el dato que ese cohete está aquí. Sí, del mundo 2 al mundo 6. Y nadie sabe ni explica por qué. O al menos yo no he encontrado una explicación a esto. Así que pues podemos tener un montón de miles de millones de sinfines de teorías. Aunque lo interesante es que tiene algunos detalles que creo que en el mundo 2 no tenía. Después de ser un cohete se convierte en una nave o algo así. Así que pues ustedes dirán. Y muy pronto vamos a ver si hacemos un video de cosas extrañas que no notamos en el Vamos a Jugar Glover Nintendo 64. Hemos completado lo que es el primer nivel de este mundo. Out of this world. Out of this world. A mí siempre se me olvida. Muy bien, lo completamos en 13 y tenía que ser en 3, así que nos tardamos más de 10 minutos. 10 minutos. Y hasta, perdón, no sé qué me pasó. Muy bien, vamos a avanzar a lo que es el segundo nivel. Así que asústense, porque en este segundo nivel hay cosas más interesantes por ver. Así que pues, nuevamente son 50 Garibs las que tenemos que recolectar. Dato interesante de aquí. El suelo se mueve. No estoy bromeando. El suelo se mueve, señores. Así que si dejamos quieto a Glover, pues este coso de color como azul apagado o algo así, del color de los enemigos de este mundo, pues es una plataforma que se mueve o que avanza, como una máquina caminadora o algo así. Así que pues hay que tener mucho cuidado de no perder de vista la pelota, porque pues sí, más adelante hay muchas trampas. Y ahí viene la pelota. No estoy bromeando, pelota, ven para acá. ¿Ya vieron? No estaba bromeando. El suelo se mueve. Vamos a avanzar. Llevamos 5 de 50 Garibs, 224.610 puntos, 101 vidas. Aunque en este Let's Play, si no hubiéramos perdido ninguna vida, quizá llevaríamos... ¡Auch! Llevaríamos alrededor de unas... ¿qué? Quizás 120, 100... No. Quizá unas 140 vidas aproximadamente. No estoy diciendo que esas son. Pero quizá... Quizá hubiésemos llegado a las 140 o 150 o más de 150 vidas. Pero pues recordarán que la masacre comenzó desde el mundo de los piratas. El tercer mundo de este juego. Así que ya avanzamos el doble de ese mundo. O sea, el mundo 6, de mundo 3 a mundo 6. Y pues hemos perdido una cantidad enorme de vidas. Claro, hemos conseguido una cantidad mucho más grande de vidas. Así que pues todo va bajo control. Recordarán que ahí está... Espérense. Siempre he dicho que hay algo interesante que ver de Atlantis. Y si recordarán, esa pócima veloz o de velocidad la vemos por primera vez en el tercer nivel del mundo de Atlantis. Como siempre se los he dicho, que pues hay muchas cosas interesantes que desde el mundo 1, Atlantis, aparecen en los siguientes mundos. En este caso, de mundo 1 a mundo 6, encontramos una pócima que la vimos por primera vez en el primer mundo. Y también hay cosas que solo vemos en un mundo y jamás las volvimos a ver en otro. Ejemplo, la pócima de hacer la pelota grande y de colores.
Creo, si no mal recuerdo. ¡Auch! Si no mal me acuerdo, en este momento solo vimos esa pócima en Fortress of Fear, o la Fortaleza del Miedo. Y vamos a ver, a recordar otras cosas. Vamos a ver. Pócimas que solo vimos una vez también. Creo que también fue la pócima del helicóptero, que Glover se convirtió en una especie de guante helicóptero o algo así. Creo que esa pócima solo la vimos en el carnaval, hasta donde yo me acuerdo. Y pues los enemigos, pues clásico, claro, solo se van a encontrar especies únicas de enemigos en diferentes mundos, así como en Super Mario, Banjo-Kazooie, entre otros juegos, donde según el mundo es según el enemigo. Porque recordarán que, por ejemplo, en un mundo de planicies y campos verdes van a encontrar a los Goombas, creo que así se llaman, que son los... ¡Auch! Que son los hongos color café en los mundos de Super Mario. Pero si entran a una mansión pues abandonada o de terror, van a encontrar a los Boos, que son fantasmas que les gusta reírse bastante. Y son muy entretenidos, la verdad. Y Glover, no te acuestes. Vamos a continuar. Ah, espérense, ya no tienen las Garibs. Así que vamos a perder el tiempo, así que no lo hagamos. Tenemos 37 de 50 Garibs. Llegamos hasta el tope del nivel y se preguntarán, bueno, ¿y dónde rayos están las demás Garibs? Pues la respuesta... Ah, también se preguntarán por qué no presioné ese Ball Switch. Y tuve la oportunidad y no lo hice. Y es porque ese Ball Switch activa por un tiempo el acceso a la meta. Así que ese sería el último, que Ball Switch a presionar. Así que tenemos que activar todos los Ball Switch que vimos a lo largo de nuestro recorrido hacia la meta. Porque cada uno de estos Ball Switch lo que hacen es activar los accesos. Claro, siempre con trampa, porque pues claro, es el último mundo y no debe haber algo fácil. Así que pues es comprensible, es entendible, se cree, se entiende, se sabe. Y como que, ¿qué más podemos decir? Y estoy tarareando y diciendo cosas que no debería decir, no sé por qué. Y pues pueden notar que aquí hay otra Garib que había olvidado. Hay que tener mucho cuidado en lo que hacemos y dejamos, chicos. Y aquí hay otro Ball Switch. No, pelota, ¿dónde vas? Pelota. ¡Ah! Rayos, no la vi. Muy bien, hemos perdido otra vida, señores. Vamos a avanzar por esta parte de aquí, que creo que no subí, o sí, ya no me acuerdo. A ver, vamos a seguir. Creo que no subí, pero no tiene nada importante. Solo es una parte para avanzar a esta de acá, así que no importa. Vamos a avanzar en esta parte de aquí rápido, ¿verdad, Glover? Vamos a evitar las espinas. Y de paso estamos haciendo un calentamiento de lo que se nos viene encima, que es atravesar todos esos obstáculos a máxima velocidad hasta llegar hacia la meta, luego de presionar el último Ball Switch que tenemos que presionar. Vamos a subir aquí y vamos a presionar este Ball Switch, que nos activa la plataforma o rampa o como le quieran decir, que es lo último que se activa para llegar a la meta. Así que tenemos que activar el Ball Switch para abrir la puerta hacia la meta. Pero antes tenemos que coleccionar las últimas Garibs que nos hacen falta. Creo que son, quiero ver, 12. Creo que son 12 Garibs las restantes. Así que vamos a avanzar en esta parte de acá. Y si disculpan ahí porque la voz se me está yendo y ya no me oigo como yo mismo, sino que pues ya me escucho agudo o algo así. Así que vamos a tomar esta pócima de la super velocidad. Vamos a activar ese coso de ahí y vamos a entrar. A ver, nos quedamos quietos, porque de lo contrario podemos perder una vida. Así que muy bien, hemos perdido la pócima de la super velocidad. Dejamos la pelota ahí y avanzamos. Hola, señor platillo volador, o señor ovni, como le guste más. Y aquí encontramos a uno de los rivales o villanos más pésimos o más molestos de todo el juego. O sea, no estoy diciendo que es malo, fue mala idea crear un rival, porque pues claro, es un juego. Y lo bueno es crear a alguien que nos haga la vida imposible en cada mundo. Y en este caso es este pequeño robot que avanza en una rueda, o al menos eso se ve. Y su objetivo o su única misión en la vida es acabar con Glover. Así que este robot nos toma y nos lanza.
Así que pues nosotros lo lanzamos al primero. Y hemos completado todas las guides. Y este pues pequeño robot se fue a un vacío donde hay muchas púas. Así que sí, murió. Lastimosamente murió, pero él nos iba a acabar a nosotros. Así que pues ni modo, lo empujamos antes de que nos hiciera perder una vida. Lo siento, señor robot. Pero el juego me lo pedía. ¡Ey, platillo volador, deja de atacar mi pelota! ¡Oye, oye, deja mi pelota! ¡Déjala! Muy bien, vamos a tomar la pelota. ¡Auch! ¡Pelota, pelota, ¿dónde estás? ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡No, pelota! ¡Uy, di vuelta! ¡Rayos! Caímos al vacío. Muy bien. Ya tenemos todos los Ball Switch activados y todas las Garibs completas. Así que activamos este último Ball Switch. Como pueden ver y como se los dije, nos activa el acceso a la meta. Así que hay que ir lo más rápido posible y evitar todo tipo de obstáculos, porque perdemos un microsegundo y ya no podemos llegar a la meta. Así que hay que ir de lo más veloz posible. Ah, ya perdimos el tiempo. Ya nos va a permitir avanzar. Ya perdimos el impulso, ya perdimos todo. Ah, no, 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 no. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? No es broma, no es ninguna mentira lo que yo les digo en estos momentos, así que vamos a regresar. Lo curioso es que aquí solo hay un checkpoint, cosa que no me había dado cuenta. Muy bien, oye, ¿te presioné o no? No, no tené, vamos a intentarlo. Sugiero que avancemos, mientras presionamos eso, avancemos un poco hacia adelante. Así que pues, hay que evitar... Ah, sí, y también hay que irnos por esta... ¡Auch! Por esta plataforma... Ahí está, que es avanza. Porque si nos vamos por el lado de las rocas, por tratar de llevarnos la de listos y evitar problemas, pues avanzar por las rocas nos disminuye la velocidad y pues nos pasa esto. Perdemos el tiempo. Así que vamos a... Oye, 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 oye. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a regresar para ahorrarnos todo el tiempo de regreso. Vamos a activar el checkpoint. Vamos a avanzar. Llevamos... ¡Oye! ¡Ven! Espérate, yo tengo que ir, tú no te mueves. Pero, oye, presiónate. O, pelota, presiónalo. ¡Eso! 50 de 50, Garibs. 432.140 puntos. 101 vidas y todos nuestros corazoncitos. Avanzamos rápidamente y esperamos no perder ningún minisegundo. Así que rápido, Glover, muévete, muévete, Glover. No hay que perder el tiempo. Ay, 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 ya lo perdimos, ya lo perdimos, ya lo perdimos. Olvídalo, Glover, ya estuvo. Y perdimos bastante el tiempo y perdimos una vida. ¡Auch! Muy bien, nos quedamos con 100 vidas y espero esta vez sí completarlo. Así que rápido. ¡Pum! Muy bien, uy, no avancé. Espero no me afecte mucho, espero no perder el... perder el tiempo en otro lado cercano. Olvídenlo, ya lo perdí, ya lo perdí. Vamos a tener que regresar. Y ahora no vamos a activar el checkpoint porque aquí está nada más. Cuando este botón suba es porque la puerta se ha cerrado. Así que vamos a intentarlo. Otra vez presionamos el botón, el ball switch y avanzamos. Creo que si fallo esta vez tendré que aniquilar a todos esos pequeños amiguitos, porque nos obstruyen el paso. Ah, perfecto, ahora faltaba más. Y tenía que quitarnos el dash, el envión, la velocidad. Tenía que quitarnos ese coso. Y si pudieron notar, el botón se cerró antes. O se activó antes de tiempo. Y eso fue porque nos detuvimos en una de las trampas. Y creo que si nos detenemos en una de las trampas, el botón automáticamente cierra la puerta. Así que pues hay que tener cuidado, no hay que detenernos. Así que aunque el choque sea inminente, no hay que detenernos, porque aunque sea, hay una pequeña oportunidad de avanzar. ¡Rápido, Glover! ¡La tiene! ¡Sí, sí! Hemos llegado, ya no nos tenemos que preocupar por avanzar ni nada. Ya estuvo, lo logramos. Muy bien, lo hemos logrado. Y ¡pum! Avanzamos al tercer nivel de este sexto y último mundo. Y ahí podemos ver que lo hicimos en 12 minutos y tenía que ser en 2:14. Y nosotros hicimos 12:12, así que pues, ni modo. Como siempre se los digo,
Pues hay que tener paciencia para completar las cosas. Recuerden que estamos haciéndolo al 100%. No estamos haciendo algo a medias. Y así que creo que aquí yo... no sé por qué me estoy trabando bastante, señores. Lo siento. Muy bien, yo aquí me despido con esta grabación, con este Let's Play. Y ya me tardé bastante en este video. Así que tengo saludos para Harold. Rápidamente los saludos, ¿no? Saludos para Harold, saludos para Dan Díaz. Y pues saludos para... pues he olvidado el nombre de esta personita, pero se los voy a poner aquí en pantalla. Así que yo aquí me despido. Y espero que este video les haya gustado. Así que recuerden darle like, compartir, suscribirse, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Y aquí me despido, señores. Adiós.